Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, Ofiuco Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota. La hora de las brujas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la tertulia del fin de semana. Hoy hablamos de todo y jugamos a la charladita. Y vamos a ventilar algún tipo de cosas frente a la situación que se vive y que uno no puede ser ajeno a tantas cosas, ¿no? Sin hablar del tema, porque eso tiene muchos bemoles y tiene muchos puntos de interpretación y tiene muchos puntos de percepción. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que tiene mucha relación con esto. ¿Cómo nos adaptamos a los cambios? Todos los días hay un cambio, todos los días se presenta una situación, todos los días ocurre algo que nos saca de ese destino o de ese pensamiento de lo que uno ha querido hacer. Cuando viene una serie de situaciones aleatorias, una relación pareja que empieza a acabarse por cualquier motivo, empieza a generar una serie de cambios, se produce ese estrés. Viene esa turbulencia muy lenta. Tan solo uno se va a despedir de la pareja de beso. ¡Chao, amor! Y va a darle el pico y la persona voltea la cara. ¡Uy! Eso ya es un mensaje de toneladas de piedras. ¿Y ahora qué le pasó? Pequeñas señales que van anunciando que algo está cambiando. Empieza así, ¿no? Esas pequeñas señales casi imperceptibles. Pero todo el mundo se da cuenta de que algo está pasando. Ahí no es un comentario directo, sino son pequeños actos de incomodidad, de fastidio, que están transmitiendo el mensaje de que algo adentro empezó a cambiar o está cambiando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. Solo cuando llega el momento en que ya la situación va en aumento, sigue la distancia, ya no hay arrunchis, ya cada uno por su lado, hay justificaciones, me duele la cabeza, tengo sueño, estoy mal, estoy aburrido, acuéstate, yo voy más tarde me acuesto, no quiero comida. Y viene un listado de señales, la cosa más tenaz, y uno dice, ¿qué está pasando? La gente no tiene la capacidad, porque nos falta muchísimo coraje y nos falta ser muy, pero muy frenteros, para en lugar de la pendejada estar uno empezando a cambiar, de frente siéntese, mire, esto es lo que está pasando. Debería ser así. En lugar de empezar el desgaste. Claro, lo que pasa es que ese desgaste siempre va acompañado de la incertidumbre y de la duda. Si hago algo o no lo hago, si me separo, si no me separo, si me voy, si no me voy. Igual pasa con el trabajo, con la empresa, con la vida, con el carro, con absolutamente nada. Empieza un, grábese la palabra, desprendimiento. Ese desprendimiento, antes de los cambios, está antecedido por una serie de circunstancias o de situaciones. Estas situaciones alteran la mente, alteran el espíritu, confunden, estresan, enferman. Y empieza uno a vivir un verdadero infierno. No sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe qué decisión tomar y no se adapta a la situación. Y necesita de muchísimo tiempo de peleas, de entrenamiento mental, 23 días. Para empezar como a medio aceptar algo. Eso pasa con absolutamente todo. La vida nos cambia en un instante. La muerte, la pérdida de un empleo, la pérdida de un amor, la pérdida de una amistad, la pérdida de un dinero. Todos los cambios. Así sea trasladarse a otro país, irse a otra ciudad, comprar una casa nueva, un apartamento nuevo, un carro nuevo. Todo lo que signifique cambio
trae incertidumbre. ¿Por qué la gran mayoría de personas que compran un carro nuevo a los 8 o 10 días terminan dañándolo? Precisamente porque lo cuidan demasiado. Compró su carro nuevo, lo sacó del concesionario, eso cuidadito se lo rayan, cuidadito toca un charco, una prevención. Uy, por este ladito no paso, cuidado me lo raya, cuidado lo tocan. Demasiados cuidados termina dañándolo. La terrible ley del efecto invertido. ¿Cómo hacemos para adaptarnos con los cambios? Si bien hemos hablado muchas veces dentro de los programas que en bien algo termina, en ese mismo instante algo comienza. No es que esté de una vez. Terminó una relación pareja. En algún momento del futuro va a llegar otra persona. Terminé un negocio. En algún momento del futuro habrá otro negocio. Terminé un empleo. En algún momento del futuro existirá otro empleo. O sea, en bien algo se acaba, algo comienza a tejerse para el futuro. El problema está en la mente humana para mirar y adaptarse a la situación que se termina y prepararse para la situación que comienza. El desprendimiento puede ocurrir en una hora, en un instante, en ese momento cruel, terrible, inesperado, cuando lo miran a uno a los ojos y le dicen, se acabó. Oh, punto final. Game over, dicen por ahí, ¿no? El juego terminó. Entonces es cuando la gente se queda pensando, analizando, mirando con los ojos abiertos, se le marchita el alma, vienen los mocos, las lágrimas, el desespero, la angustia y esa tormenta espiritual difícil de controlar si uno no está preparado. Las brujas, los magos, siempre tienen una frase para este tipo de cosas y enseñan cuando le están enseñando a los hierofantes y a las brujas y a las aprendices. ¿Cómo se debe manejar las cosas difíciles de la vida y lo inesperado? Dicen los magos y las brujas contestan, que no me importe. En eso radica el truco para manejar cualquier cosa negativa de la vida, que no le importe. Entonces esto puede sonar contradictorio. Tengo que volverme un importaculista, que nada me importe. No. Pero debo tener la capacidad de controlar cualquier evento que llegue a mi vida sin darle trascendencia. El evento como tal no me va a importar. Me dijeron se acaba. Ok, se acaba, punto. Tengo que estar preparado siempre, no para los finales. Debo estar preparado siempre, ¿para qué? Para los inicios. Los finales ya no los conocemos, ya nos conocemos la historia, ya conocemos la situación, ya conocemos el trabajo de la persona y todo ese listado de cosas que se pueden acabar. No nos preparamos, nunca nos han preparado, jamás le han educado a usted para terminar algo y lo han educado a usted para empezar algo. Lo que se acaba es una sacudida, un terremoto en el alma, pero lo que inicia es una aventura. Entonces todo depende como uno quiera ese paseo nuevo, cómo quiera empezar a adaptarse a ese cambio y cómo quiera empezar a mirar el futuro. Pero como la gente hace totalmente lo contrario, cuando algo se acaba o se termina, la mente ¿a dónde va? A lo que se acabó, a vivir de los recuerdos bobos, a vivir de las cosas tontas del pasado, añorar otras cosas, es que la extraño, es que lo extraño, es que me hace falta. No, para nada. La abuela bruja solía decir, ni hace falta el que se va o la que se va, y tampoco sobra lo que llega. Eso decía la abuela bruja. Pero eso se logra después de muchos años de experiencia en la vida. ¿Pero por qué necesitamos vivir muchísimos años de estar sufriendo para darnos cuenta que es tan fácil aceptar los cambios? Que es una actitud mental, cambiar el patrón mental de conciencia.
No me voy a quedar con lo que se acaba. Se acabó, ok. Nadie está obligado a estar con nadie. Nadie está obligado a estar en ningún lugar. Y cuando uno, por ejemplo, es empleado, pues sabe que en cualquier momento le dicen chao. Y en todo, un automóvil se pierde, una casa se acaba, un negocio también. Lo que tengo que estar es preparado para el inicio. Pero cuando no estoy preparado para iniciar, y cuando el ego humano está perdido y no sé perder porque siempre he querido ganar, entonces es cuando me enfrento al caos, peleo y armo un escándalo y amenazo y grito y vocifero a sabiendas que se acabó. Conste que no voy a dar nombres, porque no me quiero meter en problemas. No voy a dar nombres, pero usted puede asociarlo por mis palabras, ¿de acuerdo? En un país muy, muy lejano hay un cambio de gobierno. Ok. Ese cambio de gobierno son dos personas. La que sale, la que se le acaba la historia, la que se le terminó su cuarto de hora, y quien llega, quien inicia. El asunto es el mismo. Hay una casa donde están esos dos personajes. El uno tiene que salir, así quiera quedarse, no puede. Y el otro va a entrar. Así tenga barreras, va a empezar. El uno termina y el otro comienza. El problema radica en cómo podemos mirar la óptica desde lejos. ¿Cómo vamos a mirar? Un saludo para María en México y también para María en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa aquí? El que sale no supo terminar, no supo elegir, no sabe mirar el final y se está quedando en el final sin estar mirando el comienzo. Por eso la está embarrando terriblemente, está dañando todo. Lo que hizo muy bueno lo está acabando de la forma más brutal. ¿Por qué? Porque no lo sabe terminar. ¿Y por qué no lo sabe terminar? Porque no está viendo el inicio. Entonces, cuando uno aprende a ver los inicios y no los finales, tiene una óptica diferente. Y cuando sabe que algo se terminó y que no hay forma de quedarse, pues no tiene que pelear, porque eso es un desgaste bobo. Debe manejar las cosas con estrategia, con astucia, con elegancia, con amabilidad, porque es que ese es el problema. Mientras que quien llega, llega ufanándose. Venga, qué mala cosa, de verdad, uno mira lo que está pasando. No doy nombres, pero usted los asocia. Uno debe iniciar las cosas con calma, tranquilo, sereno, sin soberbia. Eso está como los que llegan de gerentes nuevos a una empresa y llegan de jefes a pisotear, a mandar, a revolver todo. Como le pasa a muchos políticos que tienen un ego muy mediocre, un ego de pacotilla, un ego infeliz, unos gobernantes, alcaldes y todo este tipo de gente política que no tienen ni idea real de lo que van a hacer. Pero los nombraron, ya me eligieron y yo soy, punto, y yo soy el que mando, y yo ordeno y hago lo que se me dé la gana y lo que yo creo, improvisar. Todo ese tipo de gente que llega pisando duro, mandando, es que me tienen que respetar, poniendo voz de macho. Esas personas comienzan a fracasar y terminan muy mal, supremamente mal. Porque la misma vibración de suavidad debe existir cuando algo se acaba en la transición a cuando algo comienza. ¿Cómo se termina una relación pareja? A los cuacuacs. En serio. La gente no se sienta amablemente, mire, esto tiene unos problemas, tomemos un espacio, sigue con tu vida, yo sigo con la mía, pero voy a seguir siendo tu amigo. Como lo hace mucha gente elegante.
No, esto se acaba, es pues no sé que usted es un tal por cual, pero más tal por cual es hasta su mamita. Ah, mi mamita no la meta en esto, pero es que usted no se queda, pero es que usted sí sé cuándo. Y hay una cantidad de zozobra, de angustia, de turbulencia psíquica, muy violenta. Y se acaba es en enfrentamientos de odio, de rabia, de desprecio. Y se lleva eso, ¿no? Y durante mucho tiempo eso sigue existiendo en el alma. Si se acabó un trabajo es la misma cosa, porque no sabemos adaptarnos al cambio, porque no sabemos desprendernos. ¿Y por qué no nos desprendemos? Porque nos aferramos demasiado a las cosas y convertimos las cosas en una constante de nuestra vida. Pero los cambios llegan y llegan con la misma naturaleza. Mire, vamos a hablar hombre y mujer. Entre los 0 y los 7 años, todos los niños son iguales físicamente y todo es igual. Son niños, la ingenuidad, la inocencia. Se dejan llevar, subir, bajar, traer. No tienen autonomía. Puede que les dé ataques de rebeldía, pero son muy fáciles de controlar relativamente. Eso no pasa de los 7 a los 11 años. Entonces el niño tiene otro cambio que tiene que adaptarse y es un problema. El niño ya no le gusta jugar con muñecas, a la niña ya no le gusta jugar con los niños y empieza el peinado, el vestidito, las cositas, su identidad femenina, su identidad masculina. Empiezan a demostrar su personalidad. Entonces vienen los cambios, aunque no pueden manejarlos. Van adaptándose a esos cambios. Suavemente. Cuando llegaron a los 11 años y a la niña le llegó su primer periodo y el niño tuvo su primera erección, ¡oh! ¡Sorpresa! La naturaleza está diciendo que hay un cambio. Entonces ya la niña empieza a tener otro tipo de intereses y su vida va cambiando. Ya tiene 11 años, 12 años. Ya empieza a tener otro tipo de sensaciones, empieza a tener otro cambio al cual se debe adaptar. Pero es una continuidad en la naturaleza. El niño le pasa lo mismo. Se llega a la edad de 13 años cuando comienza la edad difícil. Se llama la edad prohibida, la cual va de los 13 a los 22 años más o menos, o un poquito menos. Entonces es la idea de la locura, del poderío, de la fuerza, de la aventura, del riesgo, del amor, del orden, de la visión del futuro, de la exigencia, que va a depender muchísimo de la gente que rodea a la familia y a esas personas. Viene el estímulo de los estrógenos, que eso es algo que a todo el mundo deberían enseñarle. La mujer, igual que el hombre, a partir de los 12 años y a partir de su primer periodo menstrual, siente deseos sexuales igual que un hombre. Claro, porque son estrógenos. ¿Y para qué es el menstruo? Para quedar en embarazo, naturalmente hablando. Entonces, cada menstruación y cada 14 días de la menstruación, la mujer empieza a sentir sensaciones y deseos de placer. Igual que el hombre, la misma cosa. Por eso es la edad prohibida, entre los 13 y los 21, 22 años más o menos. Viene la edad de experimentar el primer beso, la primera caricia, la primera metidita de manos. ¿Cómo se dicen por ahí? La bluyineada, que sí, que no, pero no sé, que sí, que más, y que no sé, que la práctica, la prueba, eso lo hacen todos los animales. Los animales jóvenes practican entre ellos tener sexo. Y no solamente eso es un común de todo. Yo quiero vender productos para comprar mi ropa, quiero hacer cosas para tener plata, quiero trabajar, quiero mirar, quiero tener, quiero hacer, no sé qué, sí sé cuándo. Y también viene acompañado de los cambios físicos. La mujer le salen caderas, busto, ya no es la niña, se transforma y empieza a sentirse más femenina. Y empieza ese cambio. Y en los hombres, pues llega el otro cambio. A ver en qué momento le salen los gallitos, le va cambiando la voz y empieza a salirle una barba insípida. Y no le gusta. Y para los dos, para hombres y mujeres,
empieza a salirse el acné. ¡Oh! El peligroso, terrible, despreciado, condenado acné. El famoso barro que llega. Y es la época donde empiezan a probarse desilusiones, desamores, éxitos, fracasos en la universidad, el colegio, lo que sea. La pérdida de la virginidad, la desilusión en los afectos. Nuevamente, hasta ahí, nunca jamás le han enseñado a aceptar el final y a prepararse para el inicio. Nunca, en ningún colegio, nada, ya le enseñaron una cantidad de pendejadas. Si es la clase de religión, Dios proveerá y el Señor proveerá. Y si Dios así lo quiere, pues así va a ser, tenga paciencia y resignación. No, esa vaina no existe. Hay que educar a la mente. Usted va a terminar algo, lo termina bien, pero no mire lo que termina porque ya no importa, se acabó. Lo que tiene que aprender es a mirar cómo se adapta hacia lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo va a llegar. No se quede en el pasado, pero no le enseñan. Cuando pierde una materia en el colegio, pierde un año lectivo. Eso no debería existir en este mundo. Que alguien pierda un año es un pésimo profesor. Ahí no es culpa del alumno. Con todo respeto a los profesores que yo amo tanto y respeto tanto y los admiro muchísimo, démosle un poquito de garrote. Pues si en un grupo de alumnos, los alumnos o unos pierden el año, no es culpa de los alumnos, es culpa del maestro. Es un pésimo maestro, no sabe educar. Si supiera educar, nadie le perdería el año ni una materia. Porque hay que despertar el interés en el muchacho, hay que despertar el interés en la joven, al tema que le voy a enseñar, no importa lo difícil que sea. Entonces, ese es el arte de la pedagogía. Es transformar las mentes, enseñar a pensar, no imponer un pensamiento. Pero nadie debería perder el año. Bueno, sin embargo, nunca les enseñan que si algo ocurrió negativo, existe la posibilidad del inicio de continuar. A partir de los 21 años empiezan otro tipo de cambios, los cuales van hasta los 30. Aquí la situación empieza a complicarse. Aventuras, intentos, experimentos, pruebas y fallos, hartísimos. Falta de escuela, falta de educación, falta de horizonte, toma de decisiones supremamente equivocadas, valoración de la vida. Llegar a los 30, eso produce cierta zozobra. ¿Qué hice? Se me está yendo la vida, estoy envejeciendo. Se me está acabando, ya no hay cintura que valga, ya no existe la tonificación de los glúteos ni los senos. Ahora hay una voluminosa barriga y en la espalda unos gorditos que se salen con el brasier. El cuerpo cambió. Y el señor, el pantalón ya no le ajusta, toca... No, pues no tengo plata para un vestido nuevo, me toca correrle un poquito al botón del ojal para poderlo apuntar. Y el saco ya no le cabe, queda como saco prestado. De la voluminosa barriga. Las cosas fueron cambiando y se llega a los 30 años y empieza el otro cambio. ¿Nos adaptamos? No, porque nunca nos educaron. A partir de los 30 años entramos a los últimos 10, que son complicados. Digamos que 10 años de experiencia, más apaciguados, menos impulsivos, más visionarios. Reevaluamos la vida, tenemos otro tipo de conceptos, ya tenemos pereza, ya no vamos a lo mismo, ya no estamos para lo mismo. Entonces ya la mujer no se aguanta las 10, 12 horas de discoteca bailando toda la noche, subiendo sobre las mesas, haciendo el show. Y el señor no, él prefiere quedarse en el sofá sentado. No, me quedo aquí. Que venga, no, tengo pereza, me duelen las piernas. Pues con una barriga bien grande y bien dejado, difícilmente, ¿no? Empieza a hacer efecto la gravedad.
Cuando nos acercamos al cambio más peligroso, que es el cambio de los 40 años. Todo el mundo le tiene miedo a los 40. Llegar a los 40 años es un lío, gravísimo. Eso produce depresiones, tristezas, incomodidades, zozobra, una cantidad de confusiones mentales, la cosa más tenaz. Eso empieza a pasar desde los 38 y esos 2 años, mire, si algo se pasa en un abrir y cerrar de ojos, es de los 37 a los 40, pero eso es así, un segundo, usted no se dio cuenta. Pregúntenle a la gente que tiene más de 40 años, ¿qué pasó entre los 37 y los 40? Eso es risible. Eso se pasó en un segundo. Y el día del cumpleaños de los 40 años, esa vaina pega muy duro. Si uno no está preparado y es de la gente que le gusta contar años, que es la ventaja de los magos y de las brujas. Una bruja y un mago no llevan cuentas de cuántos años tienen porque viven es un solo día, así que eso no les importa, ni 5. Para nada. ¿Cuántos años tiene? Tengo un día, no más, hoy, ahora. Pero la gente que llega a los 40 años, eso produce un efecto psicológico bastante tensionante y físico. ¿Físico por qué? Porque en las mujeres empieza la señal. Hacia los 40 años, ¡pin!, una oleada de calor, sudoraciones, irritabilidad, de pronto unos vellos gruesos que empiezan a aparecer en la cara, en las piernas, en los senos. Tranquilas señoras, tranquilas damas, no voy a hablar de su intimidad, de todo lo que le toca hacer a una mujer para mantenerse, todas las cosas. Si los hombres conocieran esa parte, tendrían una mejor comprensión de la palabra ser, o bueno, de las palabras ser mujer. Bueno, en fin, la mujer empieza a darse cuenta que le empiezan a salir unos cabellos gruesos, que se le empieza a salir canas. Los hombres empiezan a mirar esas pequeñas señales del invierno de la vida. Y empieza otra cosa peor. La señal de otros 2 cambios marcadísimos de la vida. En las mujeres empieza la premenopausia. Su cuerpo empieza a lanzarle señales, despacito, todas las señales pasitico, pequeñas señales que hay un cambio hormonal. En el hombre empiezan a aparecer las pequeñas señales que hay un cambio hormonal y que se está en una preandropausia. Ese cuentecito de que las mujeres son solo las que sufren, mentira. En el hombre está la andropausia y en la mujer está la menopausia. Y a partir de los 40 años se empezó el cuerpo a cambiar y eso es inevitable. Que a algunas mujeres les llega la menopausia más tarde y a otros hombres la andropausia más tarde, depende cómo hayan llevado la vida, alimentación, deporte, estrés, todo eso. Pero es inevitable, llegará. Esa es una marca de la naturaleza. Pueda que se demora, sí, pero igual llegará. Entonces el hombre empieza a darse cuenta que le crecen las teticas, que tiene más barriga, que va a tener sexo y ese día no funcionó. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Cómo así? ¿Qué pena? ¿Qué vergüenza? Ay, mi amor, yo quiero otro poquito, yo quiero esta noche estar contigo, que te amo, dice la mujer. Y el hombre, ¿qué hago? Una pastilla, no funcionó. ¿Qué me tomo? Hermano, ¿sabe algún afrodisíaco? Sí, hermano, ¿cómo hace un ceviche de camarones bien trancado? Que eso es infalible. Fue y se comió el ceviche de camarones bien trancado y le cogió una diarrea y unos cólicos, pero tampoco le funcionó. En ese momento no le funciona absolutamente nada. Es su cuerpo, es su sistema hormonal que tiene un proceso de cambio. Haga lo que haga, no le va a funcionar. ¿Para siempre? No, tranquilo, esos son episodios de 8, de 10 días. El cuerpo empieza a ser intermitente.
envía señales, las recoge, envía señales, las recoge, le está diciendo, ¡ey, aquí vienen los cambios! Pero como a usted no le enseñaron, y muchísimos hombres hasta hoy están escuchando la palabra andropausia, y las mujeres aprendieron sobre la menopausia, porque vieron a la mamá, a la abuela, a la tatarabuela, pero no tienen ni las 5 días y en el colegio no les enseñaron esa vaina, cómo se maneja y cómo se evita y cómo se debe a los 16 años las mujeres, a los 15 años los hombres deben empezar a prepararse para esa fecha. Pero nunca les enseñaron. Entonces viene otro cambio que tienen que adaptarse. Y eso sí queda duro. Cuando no se tiene información del tema, se piensa en brujerías, en hechizos. Me ligaron, esa fue la vieja esa con la que estuve que día por allá en Tierra Caliente. Eso fue no sé qué. La mujer, claro, yo ya no sirvo para nada, ni para la cama le sirvo a mi marido. Ya no siento, soy totalmente frígida. Ya no me importa. Ahora estos pelos gruesísimos, me estoy volviendo macho. Y empieza una... A ver, todo esto es un juego de hormonas. Cuando en la mujer se bajan los estrógenos, ¿qué aumenta? La testosterona en la mujer. ¿Y qué hace la testosterona? Pues hacer crecer músculo, hacer crecer vello, toda una cantidad de cambios físicos. ¿Y qué pasa en el hombre? Que al bajarse la testosterona y a los 40 años los testículos, como una aspiradora, se van empequeñeciendo, producen menos testosterona, aumenta la prolactina, que hace que tenga teticas, aumenta los estrógenos en los hombres. Sí, señor, aumenta, por eso se llama ginecomastia y es la época mayor donde la prolactina y los estrógenos aumentan en el hombre. Y hay hombres que una mañana se levantaron y se ven en el espejo unas pepitas blancas en los senos, en los pezones. Dice, ¿y esa vaina qué es? Y eso es duro. Se llaman perlas de leche. Y es leche materna, no se preocupe, eso es normal. Ahí empiezan una cantidad de cambios hormonales violentísimos, acompañados de unos cambios emocionales violentísimos, acompañados de una personalidad débil, frágil, de mal genio, una bipolaridad, la cosa más tenaz del mundo. Y esos cambios van hasta los 50, 55 años. Adaptarnos al cambio. No sabemos entrar al cambio. No sabemos ir al futuro. Ya entre los 47 a los 50 años, más relajado, más tranquilos, se entra a la mejor edad del ser humano. Siempre y cuando usted haya aprovechado su vida. Si no ha aprovechado un carajo, pues entró a la peor edad. Vejez, dolores musculares, tristeza, soledad, desolación y un pensamiento negativista de que se me fue la vida. No, no se le fue la vida. Usted no hizo un carajo por su vida. Ahora a los 50 y pico años es que se da cuenta que no aprovechó el tiempo. Viene la época del rejuvenecimiento, quiero hacer deporte, quiero verme joven, quiero verme mejor, quiero no sé qué, quiero si sé cuándo, la lipotomía, la liposucción, quiero no sé qué. Es como, es lo que llaman mucha gente los viejos verdes. No debería ser así, ¿no? Pero les dicen, bueno, porque tratan de atrapar la juventud, igual las mujeres. No les dicen viejas verdes, porque no encaja. Pero el hombre quiere tener una niña joven, el hombre quiere volver a tener una relación, volverse a sentir que puede, no sé qué, si sé cuándo. Entonces, cuando encontramos una cantidad de señores haciendo el oso. Uno tiene que ser congruente con la edad, tiene que ser congruente con lo que hace, tiene que ser congruente. No es que no se cuide, cuídese. Pero maneje y aléjese, como dice el tema, deshidrata. Abandona con donaire las cosas de la juventud. Uno debe ir abandonando, cerrando esos ciclos, esos capítulos. Cerrando.
abandonando con donaire todas esas cosas que uno ya vivió y hay que dejarlas porque fue una experiencia y empezar a disfrutar de una vida más tranquila. Pero para tener una vida más tranquila tiene uno que empezar a construir su vida a partir de los 11 años. Bien por el apoyo de la familia, bien porque uno, si a los jóvenes en bachillerato les contaran qué va a ser el futuro, téngalo por seguro que muchísima gente no tomaría decisiones estúpidas en la vida. Si se fuera preparando para la vida, si se le colocara en unos videos, se le colocaran diapositivas, muñequitos, plastilina y no sé qué más cosas, toda la secuencia de una vida. Y uno le muestra a los jóvenes. Usted puede estar muy joven hoy, usted puede tener 11 años, pero la semana pasada, era la semana pasada, y hoy tiene 6 días más viejo, más vieja. Y algo cambió en su cuerpo en 6 días. Nunca va a detener la juventud, jamás. Y esto es lo que le va a pasar a usted a los 11, a los 13, a los 17, a los 20, a los 21, a los 30, a los 40, a los 50. Y va a llegar a los 55, donde está o el mundo feliz o el mundo desgraciado. No hay otra palabra. Si usted llegó a los 50 y pico de años sin hacer un carajo en la vida, ya nunca lo va a hacer. Bueno, si llegó a los 35. Después de los 35 años es muy, pero muy difícil cambiar. Por eso la frase de la brujería, lo único que el tiempo no perdona es lo que a tiempo no se hace. Entonces, ¿qué pasó? Que se llegó a los 55 años, depende cómo haya llegado, es la época donde empiezan las cosas a mejorar, es la mejor época de la vida, siempre y cuando, escuche bien señora, escuche bien señor, así me odie, me diga todas las groserías que quiera, eso no me toca. Siempre y cuando usted tenga el carácter, el coraje y la capacidad de dejar de ser tonto, bobo y boba y pueda decir no, porque voy a disfrutarme, es mi vida. Pero muchísima gente tiene un sentido paternal tan equivocado. Cuando los hijos tienen hijos, entonces, ¡ay, llegó mi nieto hermoso! ¡Oh, mi nietecito! ¡Yo quiero mi nieto! ¡Yo quiero mi nieta! Es que esta es la vida, ser abuelo. ¡Qué rico ser abuelo! Y venga mi nieto para acá, venga mi nieta para acá. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Mami, qué pena contigo, es que, pues el trabajo, tú sabes, la situación en la casa es pesada. ¿Será que tú me puedes criar el niño? Me lo puede ayudar a criar. Entonces la mamita, sí, mi hijito, ay, qué más que mi nieto. Y el abuelo, sí, claro, mi nieta, no sé qué. Y el abuelo y la abuela se dedican a criarle los hijos a los hijos. Eso es lo peor que puede hacer, el peor error que puede cometer. ¿Por qué? Porque es que esos niños pequeñitos se van a convertir en monstruos cuando grandes, difíciles de lidiar, y va a entrar usted a ser el culpable y el responsable de malcriarlos. Por un lado. Por el otro lado, después de 3 años que usted se encaprichó con su nieto, con su nieta, y son sus adoraciones, y su nieto es su vida, y su nieto es todo, porque sacó esa parte paternal y maternal que tienen los abuelos, que es muy linda. ¿Qué va a pasar con los hijos? Por un lado, papá, me acabo de separar porque el hogar no funcionó y ella se va a llevar el niño. ¿Qué? ¿Me van a quitar el nieto? Sí, porque ella se va para Estados Unidos y se lleva el niño. No, ¿cómo así? ¿Y la señora? ¿Me van a quitar mi nietecito? No, 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 se acabó el mundo. Y el drama y el dolor, el desprendimiento, ¿no? Eso es una vaina muy sobada. Y saber que no puede hacer nada. Y de ahí para abajo, el día que se llevan el nieto o la nieta, eso es un sufrimiento de muchos años. Quiero ver a mi nieto, me lo trae. Mire, es lo que necesite, yo le pago. Quiero ver el niño, así sea por 8 diecitas, me lo deja en Navidad. Eso es muy difícil de manejar. Entonces, para evitar eso, ¿qué hay que hacer? No se encariñe con los nietos. No son sus hijos. Cualquier momento se los llevan, en cualquier momento le dicen chao. O simplemente usted los cría y ni siquiera le dicen gracias. Y le crean un problema y una carga.
Entonces se presentan una cantidad de situaciones. ¿Por qué? Por no saber manejar la vida. A los 55 años viva para usted. Visite a los nietos de vez en cuando. No se encariñe con los nietos. Porque tiene dos... Eso es un cuchillo de doble filo. O se los dejan para que los críen y usted no puede vivir su vida por estar criando nietos. Igual, no se preocupe que en cualquier momento van a quitárselo. Siempre va a terminar así. Así de simple, siempre. Y en la medida que ellos van creciendo, pues sí, uno tiene buena relación con los abuelos y ama a los abuelos. Pero es que los hijos, cuando tienen ya 12 años, no les importa papá, mamá, tíos, tías, primos, primas, abuelos, a todo el mundo le importa un carajo. No, mentiras. ¿Por qué no se pregunta usted mismo cuando empezó a enamorarse, cuando empezó a tener sus aventuras afectivas, qué tanto logró colocar en la balanza la familia contra... Hay una palabra vulgar para eso, pero no lo voy a decir. Sí, ¿qué tanto pesa más? ¿La novia, el novio o la familia? Es que a mí la familia me importa un cinco. Yo me voy con mi novio, pase lo que pase. Yo me voy con mi novia, pase lo que pase. La abuela tiene una frase súper vulgar para eso. Bueno, ella decía, no lo voy a decir, obviamente, por respeto a la audiencia. Pero voy a darles la idea para que usted lo recuerde. Pueden jalar más unas cositas del hombre o de la mujer que los cables de acero de una grúa, ¿no? Ahora sí, ya sabe que hago referencia. Eso lo conoce muchísima gente. ¿Qué jala más? Cuando eso jala, amigo mío, cuando eso jala, amiga mía, no hay familia, no hay abuelos, no hay nada. Y sí quedan vacíos. Pero como a nadie le enseñan, como a nadie lo educan, como a nadie le dicen, uno tiene que descubrir todo eso con sufrimiento, con dolor. ¿Por qué? Porque nunca le enseñaron. Pero esos son los cambios. Si no nos adaptamos, los cambios llegan no solamente con la edad. Los cambios llegan con diferentes circunstancias de la vida. Aparecen de un momento a otro. Y todos esos cambios se dan. ¿Por qué hoy los cambios que han llegado? Entonces tenemos hombres adultos, 50 años, 60 años, divorciados, con una estabilidad económica, con la madurez suficiente de la vida, se casan con una niña de 22. ¿Eso está mal visto? ¿Por qué? La gente cuestiona mucho eso, ¿no? Que está de moda. Sweet daddy, una cosa así. Que es el hombre que dice, bueno, yo voy a estar con una chica, le pago la universidad, carro, casa, beca, paseos, lujos, chévere. Y hay mujeres adultas que tienen muchachos jóvenes con los que hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque son los cambios. Es la readaptación de la vida. Que sea algo malo, no. En este mundo no hay nada malo y no hay nada bueno. Simplemente, culturas, punto. Libertades, punto. Adaptación, ese es el secreto de la vida, adaptarse. Y el que mejor se sabe adaptar a una determinada situación, triunfa. Por eso cuando algo se acaba o cuando pasa algo, uno debe sacar lo mejor de ello. Que venga, que hay una cuarentena. Bueno, hay una cuarentena, listo. ¿A qué tenía que salir a la calle? Primero, número uno, ¿a qué diablos tengo que salir a la calle a hacer mercado? Vaya a mercado porque nadie se lo impide. No, es que quería irme a rumbear, a tomarme unos traguitos. Por una vez que no lo haga, no se va a morir. ¿Qué más? No, es que tenía que trabajar desde la casa. Adáptese. Utilice esos días para sacar toda la ropa sucia que tiene entre los cajones. No se acueste a dormir a lamentarse. Porque eso es lo que hace todo el mundo. El cambio es adaptación. ¿Y cómo me adapto? Actuando. Entonces voy a mirar cómo arreglo la puerta de la casa que está dañada, la toma del agua, el baño. Venga, ¿qué puedo hacer? Hay muchísimo que hacer en una casa. Todos los días sale que hacer. Haga un despojo, la ropa, las cosas.
Si se da cuenta, uno puede variar todas las situaciones negativas y transformarlas en positivas si sabe asumir el final y el comienzo. Mientras que uno no sepa hacer eso, amigo mío, todo se le convierte en un infierno y se queda con lo que se acaba, que eso es lo peor que puede hacer un ser humano. Quedarse con lo que se acaba. Uf. Eso es un ancla muy difícil de romper y son unos lazos muy fuertes. Quedarse con lo que se acabó. Al contrario, uno tiene que cambiar, es cambiar la óptica de la mente. En lugar de pensar en el final, vamos a pensar en el comienzo. Adaptarnos al comienzo. Y por favor, siempre, excepto que usted sea un mago con mucho conocimiento, que sea una bruja con mucho conocimiento, puede darse el lujo de iniciar algo antes de que algo se acabe. Pero para eso se requiere de mucha sabiduría. Se requiere de mucha sabiduría. Lo que pasa es que en el mundo de la magia, como uno nunca comienza nada, nunca se termina nada. Un mago no comienza nada, una bruja no comienza nada, una bruja no tiene compromisos afectivos con absolutamente nadie más que con ella misma. Por eso una bruja dice, ni marido, ni amante, ni esposo, ni Dios, ni demonio, ni nadie que me mande. Una bruja es un anarquista, por eso las amo tanto. Una bruja se entrega a un hombre porque quiere, porque le nace, porque así le gusta, punto, no por un compromiso. Entonces ella nunca va a crear un tejido de un compromiso, por eso nunca se termina. Y el mago menos. El mago sí que peor. Para nada. Para el mago todo es una continuidad. Las hojas de los árboles se caen, las hojas de los árboles nacen. Punto. Una rosa se marchita y otra vuelve a nacer. No me voy a quedar con la que se marchita. Estoy mirando el botoncito que empieza a crecer. Para un mago nunca se acaba un negocio. Todo es negocio. Todo es vida. Todo es mutación. Todo es cambio. Para una bruja es la misma vaina. Pero la gente que le gusta crear cosas que se inician y cosas que se terminan, pues tiene que aprender a manejar lo que se inicia y lo que se termina. Si ya uno entra dentro de un nivel diferente, lo aplica en la vida. ¿Eso es una bruja o es un mago? Se acabó, no importa. A mí es que en la vida de un mago, de una bruja, nunca se acaba nada. Se llama mutación. Todo cambia. Ni siquiera piensan en eso. Para nada. ¿Por qué? Porque es que no se aferra uno absolutamente a nada, a sabiendas que todo es ilusión. Es muy importante, de verdad, mire, en estos momentos de crisis, en este momento de zozobra, en este momento tan difícil, uno puede manejar las cosas desde una perspectiva diferente si sabe adaptarse a las situaciones. Y no es lo que uno quiera, es la realidad que es hoy, punto. ¿Se murió? Sí. Ah, bueno, no hay nada que hacer, muerto está. ¿Qué debo hacer si se murió? Déjelo ir. A ver, es que no tiene nada más que hacer. Llore, patalee, amárrese del ataúd, chille, mocos, todo lo que usted quiera, haga todos los shows que usted quiera, muestre su sufrimiento, desgárrese el alma, arránquese el pelo, haga lo que quiera. No le va a servir para absolutamente nada. Entonces, ¿para qué se desgasta? Adáptese. A la gente le debían enseñar desde la niñez. Es que la religión definitivamente le lavó el cerebro al mundo y le creó una cantidad de pendejadas. Nada, a la persona se le debió educar a la muerte. Punto. Hay que respetar la muerte, hay que reconocer la muerte y contra la muerte no hay un carajo que hacer. Nada. Se murió, punto. ¿Que uno siente la sacudida? Claro. Pero es como todo, es como el lago. Tírele una piedra grande al lago. El lago llega, salpica, libera la energía de la piedra, salen las olas que van hacia la orilla, despejan la energía, ¿no?
Y al cabo de un ratico el lago vuelve a la normalidad y dice, bueno, me cayó una piedra que tiene ciertas formas bonitas. Voy a aprovecharla para crear en ella un centro de algas. Allí voy a decorar esa piedrita con algas para que lleguen los pececitos, para que pueda y la formo parte de mí. El lago no pelea por sacar la piedra. Al mar le cayó un barco. Imponente, pum, se fue al fondo del mar. El mar no se pone a pelear con el barco. Se alteró por un momento y después volvió a la calma. Y entonces dijo, uy, este barco es muy bacano para hacer corales. Y empezó a traer coralitos. Y al cabo de unos años es un paisaje hermosísimo en el fondo del mar. Eso mismo puede ser uno adentro del alma. Adaptarla, adaptarse al cambio. Pero para adaptarse al cambio primero es que no haya cambio. Hay continuidad. Diferentes situaciones, claro, es cuando usted va a un paseo en una carretera y le tocó entrar por la trocha y es un sitio destapado, maneja con cuidado, conduce más tranquilo, más sereno, con más calma. Luego llegó a otra autopista pavimentada, hermosísima. Luego llegó a otro sitio de piedra. Bueno, y así sucesivamente es el camino de la vida. Pero usted continúa con cuidado, adaptándose. Sabe manejar en el pavimento, sabe manejar en la arena, sabe manejar en las piedras, en la tierra, en la oscuridad, bajo la lluvia, bajo la tormenta, bajo el sol inclemente. Se adapta. ¿Qué es adaptarse? Voy a manejar de día donde hay mucho sol, me pongo mis gafas oscuras. Me estoy adaptando. Voy a manejar de noche, coloco luces. Voy a manejar sobre destapado, lo hago con cuidadito. Voy a manejar en autopista, lo hago con cuidadito. Si se da cuenta, se adapta. ¿Por qué no se adapta a las cosas de la vida? Porque simplemente usted no quiere. Pero a partir de hoy va a adaptarse, a partir de hoy se va a dar cuenta que puede. ¿Cuántos años tiene? Ok, mire su edad y mire los cambios a los que se va a enfrentar algún día de su vida. Pues un saludo para toda la gente linda, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo. Muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. Si es de día, ya sabe, gócese el día al máximo. Si es de noche, a la runchis, a dormir. No pelee, no discuta. No hay necesidad de eso. Sea elegante, decente. No grite, no vocifere. Tenga aplomo. Aprenda a usar la estrategia, la astucia. Recuerden, la estrategia es ganar más con el menor esfuerzo. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos el domingo en la hora de las brujas, en Mentiras de la Biblia. Un abrazo, nos vemos. Chao.